Luego de que ayer cayera una retroexcavadora con su operario en el interior a un socavón en la avenida Santo Sosa de Valparaíso, el Ministerio de Obras Públicas comenzó sus faenas para reconstruir el tramo afectado y poder rehabilitar el tránsito esta jornada. De esa forma, y tras haber trabajado todo el día de ayer, hoy el sector de ingreso a la ciudad puerto amaneció habilitado con una pista para ambos sentidos. Además, se rellenó el lugar del incidente. A partir de las 7 de la mañana se restableció el tránsito en el lugar.